vulnerabilidad, asociacionismo y lactancia materna. Con este lema se celebró durante el 7 y 8 de octubre el 18º Congreso Nacional FEDALMA en la comarca del Baix Vinalopó, más concretamente entre Elche, Crevillent y Santa Pola. Congreso que sirvió para hablar de mejoras en los derechos de los bebés y dar visibilidad a situaciones de vulnerabilidad para la lactancia materna. En algunos casos por imposibilidad de incorporarse al trabajo, en otras ocasiones por algún tipo de capacidad distinta tanto de la madre como del bebé, o por otros aspectos que son más relacionados con los sociales y los económicos, resulta complicado llevar a la lactancia materna a buen puerto. Bueno, los entornos en los que a veces se produce o tiene que la vida diaria de la lactancia materna, pues son lugares vulnerables. A veces el hospital es un lugar vulnerable. De por sí, los procesos que concurren en los centros de salud o en los hospitales, pues también tienen su lugar de vulneración. Y luego, por supuesto, pues marcar el apoyo, ¿no?, y la necesidad de destacar esto para poder promocionar todavía más en estos aspectos, ¿no?, y mejorar la asistencia que damos. Una cita que unió a profesionales sanitarios, asociaciones maternas y madres interesadas, y en la que, entre todas las charlas y talleres que se realizaron, también se puso en valor la calidad inigualable de la lactancia materna natural. Los seres humanos estamos aquí debido a que nos hemos alimentado a través de la lactancia materna del pecho de nuestras madres. Entonces, bueno, se ha vuelto a poner en valor porque creemos que es importantísimo y es lo que nos da la naturaleza para alimentar a nuestros hijos. Entonces, hay que quitarle todas esas ventajas que se le añadían a la lactancia artificial y volver a poner en valor lo que es la lactancia natural y la lactancia materna. Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero desde luego debemos de promocionar todos aquellos aspectos que tienen que ver con la salud y con la salud de forma natural, sin quitar que en algunas situaciones es necesario el uso de una lactancia artificial, pero cuando esté indicada y totalmente valorada por un profesional. Además, el evento contó con las ponencias de prestigiosas personalidades en lactancia, como Carlos González, Lidia Feito, María José Garrido, Esther Masó o Rosa Jové. Por último, hay que destacar también la presencia del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, que de la mano de su presidenta, Montserrat Angulo, entregó varios premios a los mejores trabajos científicos y colaboraciones en el evento.